No escucha a nadie. Ahora ya me están escuchando a mí. Ahora ya nos tienen que escuchar a todos. Y, a todos. Y a mí se me ve muy oscuro, ¿no? Muy oscuro. En la oscuridad. Buenas. Es lo que tiene grabar por la tarde. La oscuridad. Bueno, estoy. Me voy a limpiar la gafa. Porque. Empieza el Summer no sé cuánto, no sé dónde. El evento más esperado de esta tarde. Mentiría si dijera que es el evento más esperado del año, más teniendo en cuenta el año que tenemos de Madras. ¿Sabes? Pues sí. Al señor Fuin alternará con momentos de visualización y no visualización. Y si se tiene que levantar, pues apagará la cámara, tapará la cámara, romperá la cámara, destruirá la cámara, destruirá su PC, destruirá su habitación, pondrá todo a arder y ya. Gref, dígame. El canal donde pegábamos la recomendación en Twitch ha desaparecido, ¿no? No, tendría que estar por ahí, en algún lugar. En algún lugar, arriba, no, arriba, abajo... No, sí, en solo videojuegos. En solo videojuegos. Solo videojuegos. Pues nada, no sé, si me pongo. Es que tengo miedo. Porque yo me puedo hacer esto. Puedo hacer. Mira. Pip, 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 pip. ¡Ah! Ese no era. El intelecto al final de. De los de estos. ¿Cómo se llama? Buenas, Josizu73. Saludos de Vigo y animo que sois acojonudos. Muchas gracias. El final de Heidi que salía las cabritas. Tú estás en todas, ¿eh? Estás en todas. Pues mira, son y a las 19:47 cuando falten 2-3 minutos, cogemos, hacemos un cambiazo no jutsu y nos vamos. Al vídeo, ahí ya se nos dejarán de ver el careto. Eso que ganáis. Sobre todo, sí. Todo el tiempo que no se nos vea el careto es algo que vosotros estáis ganando, ¿vale? Es un win-win ahí, sí. Y bueno, a ver si van entrando gentecilla. Porque claro, como hoy hemos empezado mucho antes de lo esperado, pues también la gente, pues. Andamos un poco perdidos, ¿no? Porque otros años era el. Es el E3, es el evento de Xbox, es el evento de Sony, es el evento de Ubisoft, es el evento de tal, de cual, bla, bla, bla. Y más o menos tenía una coherencia de tal día, tal hora, tal día, tal hora. ¿Te pegabas unos tutes de tres pares de cojones por esas veces que te tocaba a las 3 de la mañana? Sí. ¿Que había veces que tú veías una conferencia de Sony a las 3 de la mañana y luego no merecía la pena y te cagaban todo? También. Era muy común. ¿Vale? Porque con Microsoft, por suerte, es que sea, suele hacer las conferencias horas más saludables. Pero hoy es un evento paralelo, espero que no paralelos, en el cual se van a mostrar, creo que dice, 30 títulos. No sé la duración, no lo digo de verdad. Si hoy estáis buscando a alguien que esté ultra puesto en lo último de los eventos, esto yo no he querido, es que por motivos propios no me he querido poner al día ni intentar saber de más, y parece que este año parece que vamos a tener sorpresas, parece que vamos a tener cositas que no nos esperamos, más que nada porque no han habido esas filtraciones que hemos tenido en otros tantos eventos. Ahí puede pasar dos cosas. Puede ser de que, bueno, por un lado, no haya mucho que mostrar, que es una posibilidad. O por otro, que como todo el evento es más en privado, no hay tanta gente en la cual esté al cargo de algo físico o de un evento físico que pueda dar lugar a filtraciones. Pues lo tienen todo mucho más controladito, ¿vale? Eso es previsible, sí, porque normalmente la cosa siempre se desmadra porque siempre hay mucho intermediario, pero ahora pues no lo hay. Por eso creo que Nintendo empezó con lo del Treehouse, empezaron a alejarse de todo ese tema, ¿sabes?
tenían su vídeo grabado, ponían, pa, venga, sorpresa. Y después tenían un estudio, o sea, un stand allí, que era el Treehouse, pero lo que enseñaban allí ya se había mostrado los vídeos previamente. En el Nintendo Direct. Claro, no había filtraciones. Pues hoy tenemos, dice aquí Alan Nolas, ¿cómo se llama este? El Jeffrey no sé qué. Geoffrey Kingsley. O algo de eso. Pues ese señor... Que se está intentando hacer aquí con el control, sí. ¿Intentando? Yo creo que ya lo tiene, sí, o sea... No. Ese... Digamos que intentando encarecidamente con vistas a conseguirlo, sí. Dice, la leguanda del Game Fest, no, es el Gamépolis. Creo que este año es en julio. ¿Vale? Yo personalmente no voy a ir, ¿vale? No tengo pensado ir. No sé si cambiará la cosa, pero... Pero bueno, a lo mejor te dan la entrada y te vacunas aquí mismo. No, yo ya la vacuna la tengo la semana que viene. Yo mañana. Así que... que es en el mismo sitio, pero aún faltaría más de un mes para ello. Sí, en principio sí se estima que hay Gamépolis. Yo vuelvo a decir lo mismo. Ese momento yo creo que ya... claro, no solo tienes que estar vacunado, sino tienes también que pasar un periodo previo. Por lo que sí. Tendré que ver, hacer mis cuentas de la vida. Y si me da y consigo las entradas, que no creo que tenga ningún problema para conseguir las entradas. Pues y, lo mismo me animo, lo mismo no. Expo Mares, que dice que tal el calorcillo. Pues hoy he salido a dar una vuelta a esta hora maravillosa de las 3 de la tarde. He venido, que era una sopa. El cuerpo pidiendo agua. El agua es lo mismo que entraba por la boca, salía por la espalda. Y nada. Y Diego le dice, ¿no habías cambiado las 10? ¿Qué creíamos que era el evento a las 10? Pero al final es a las 8. Nos han engañado. Hemos sido engañados. Hemos sido engañados. Y por cierto, Alan no le ha gastado un monólogo Seth. Permíteme monólogo. un momento, y le doy la palabra a Seth de los Gramóndicos. Para que hable. Venga, Seth, Gramóndico. Pues bueno, ya que estamos a monólogo, y creo que el único tema sí es el que tú has comentado esta mañana. Y ese no lo quitamos de encima. Lo del Battlefield nuevo pinta chungo tema, ¿eh? O sea. El Battlefield nuevo pinta culo. Exactamente, meter un juego que cuesta lo que cuesta, encima sin campaña, genérico. Ya Battlefield venía que, tocado desde el 3, porque que, realmente. Que va atropellado con respecto al Call of Duty, este el avance Warfare que salió hace unos años. Y. De verdad. Electronía, señorito de Electronía. Joder, tío. Bueno, yo la cuestión es lo que hable la gente después, que no piquen. Si compran, pues bueno, pues ya está. O sea. Pero si no es eso, sino que lo que se ha visto, que aunque se tendrá que ver algo más, yo no le veo ningún atractivo. Vamos, yo no soy un público potencial de un juego. Yo recuerdo un colega mío que tenía que estaba con el Battlefield que no cagaba, y cuando compró el 4 estaba echando peste a lo grande, vamos, porque por lo visto iba de culo y ni siquiera ahora va bien del todo, por lo que tengo entendido, ¿sabes? O sea, que es que... Yo no lo veo, y además creo que Call of Duty al final nos meteremos mucho con ellos, pero al final parece que mantienen el nivel más limpio de lo que lo consigue Battlefield. Uf. Bueno. Estoy mirando. Después, el otro tema que me llama la atención es lo que hablábamos el otro día del nuevo juego de Ratchet & Clank. No lo de las sagas, sino el hecho en sí de que es continuista. Gracias, Alan, por la suscripción. Yeah. Esto de... recuerdo de que cada suscripción da lugar a unas papeletas. Luego comento y explico, ¿vale? Luego el spam, vamos, lo que se viene es el spam sano de las papeletas, que quedan muchas y ya solo quedan 20 días. Debo comentar de que a uno de los grandes
participantes en este caso. Javi, cuando esté por aquí le preguntaremos. Y a él ya le ha tocado algo, ¿vale? Ya le ha tocado algo. Ya le ha tocado algo. Algo que es novedoso, que ha salido esta semana. Y algo que se ha dado. En fin. Continúe usted, que nos quedan dos minutos. Y como aquel que dice, vamos para el otro lado. Nada, lo que está diciendo eso es que yo lo del tema del continuismo, en el caso de esto, no lo veo mal. Porque yo creo que es lo que le pega a esa saga. Ahora, que entiendo que muchas veces, sobre todo cuando trabaja haciendo reviews, uno busca cosas nuevas, porque está todo de ver las mismas cosas, pero como consumidor, cuando me encuentro un juego continuista, tampoco termino de ver lo malo, Siempre y cuando lo que se haga bien, es decir, si es continuismo en las peores cosas, como puede ser en la misión de coleccionar rana de Final Fantasy XV, pues oiga, no es el tipo de continuismo. ¿Os habéis dado cuenta que ha pasado de puntillas la expansión del Final Fantasy VII? Ha salido ya. ¿Hoy? Hoy bueno, ha salido, ha hecho... Uy, que me cargo esto. En mi caso personal es que ni me ha dado tiempo a instalarlo. Yo esta mañana me he estado en cola del ambulatorio para pedir cita para lo de la vacuna. Y después de eso, pues simple y llanamente no me he podido poner a... Vamos, hubiera sido lo suyo, pero no... Me he puesto a trabajar en otras cosas que tengo aquí en la casa que ordenar y ni he puesto la consola. Bueno, pues ya está disponible. Obviamente, si tenías la versión de PS4 por el Plus, eso no se actualiza. Tienes que pasar por caja. Si tenías la versión física, y creo que para cualquiera se puede acoger a los DLC de reserva, pero que solo te van a servir para la versión de PlayStation 5. Y... Sí, pero la cuestión es cuánto cuesta el DLC. No, la verdad es que no lo he visto. Lo he estado intentando ver y por la web no se veía bien. Dice Lale si tenemos ya la PS5. Aquí yo la tengo. Y el señor Seth Garamóndico también. Ya, también la tiene. Estamos. Yo todavía no tengo ni las 4. Que estoy verde. A ver. Dice Lale que me ve verde. Hace un rato. No sé si estaba. No, se te vive. Se te vive. Algún reflejo. Dice el. Final Fantasy VII Remake es un juego por fascículos. No lo veo yo tan por fascículos, ¿eh? No lo veo tan por fascículos. Buenas, no, Dararochi. Es que es un formato distinto. Es como cuando ves una película y después te haces una serie de la misma película. Dice, te cuentan lo mismo. Mira, gran ejemplo. Abeto hasta el amanecer hay una película. Y ahora han hecho una serie. Pues la serie obviamente te está contando lo mismo que la película, pero muchísimo más alargado. Es decir, y te están extendiendo la historia, te están ahora explicando el trasfondo de los bichos que salen, todo mucho más, pero al final el mismo. Pues con el juego pasa igual. Es decir, no es que el ritmo sea lento, realmente el juego no tiene un mal ritmo. Pero es cierto que el juego RPG original era más resumido, por decirlo así. Es que en el RPG original lo que tú juegas de Midgar, que eran... ¿Las primeras horas? No sé. Sí, las 7, creo que 7-9 horas. Era... Exacto. Era y eso. Aquí, pues eso dura mucho más, pero no porque le hayan metido paja, sino porque realmente el tipo de juego es distinto y hay cosas que en un momento dado se tocan más rápido, como puede ser Mercado Muro, que aquí se alargan más. Es cierto que hay partes como la estación, que esa no estaba, y que el edificio también de Shinra también han expandido algunas partes. Pero yo de hecho pienso que se podía haber expandido más. Fíjate, yo cuando me lo terminé, lo hablamos en su día en el vídeo ese que se publicó, había cosas que se inducían que se iban a ver, como por ejemplo las zonas de Midgar que había, las distintas zonas, y al final tocas ese tema casi que de pasada, Bueno. Si me permite, Calígula Man está diciendo aquí, no se espera nada y está difícil igualar el tráiler de He-Man. ¡Ay, el tráiler de He-Man! ¡Qué maravilla el tráiler de He-Man! ¡Ay! Luego me lo pasáis. Luego lo paso. Hace 25 segundos. Voy a ponerle un poco de voz a esto, ¿vale? A ver, voy a intentar en la medida de lo posible. Ya no está usando cámara, si no importa, me quito.
¿O si está usando cámara todavía? No, no, estamos, pero no estamos, ¿vale? O sea, puedo cambiar yo en cualquier momento. Si quieres quitarte la luz, te la puedes quitar. Me la he Venga. quitado para ver mejor, vamos. Esto toca los cojones. Esto toca los cojones. Eso toca los cojones. El siguiente puede tener contenido que se puede pensar que es ofensivo. ¡Vete a la polla! Perdón. Sí. Me he venido de arriba. A ver, a lo mejor se cree que esto es un Nintendo Direct. Ajá. Vale. Cuando salga lo de Sonic, lo pongo mute, ¿vale? Aunque son Sega, no creo que haya tanto problema. Si fuera Nintendo ya. Tú No tienes que creo que vaya vigilar de. a Ubisoft. Ubisoft. Estoy aquí con Herdeo, mira, mira cómo estoy con Herdeo. El mute encima, ¿no? Ahí, ahí. Yo creo que lo del contenido ofensivo lo pone en gris para que curarse el sabor, que se ofenda, que se joda, porque ellos le han avisado ya, ¿no? Me acaban de mandar el DLC del Final Fantasy. Pásamelo. Y no lo va a usar. Sí, claro, así cuela, cuela, es bueno, Claro. Ya lo compraré cuando pueda. El gerbo. El gerbo ataca. World Premiere, venga, cada vez que salga un World Premiere, chupito. World Para que Premiere, nos vamos buena, tuneando. ya ve. A ver, Gearbox 2K. Este es el Wonderland, ¿no? Espero que valga Wonderland, ¿no? El spin-off de Borderland, este, ¿qué le decían? Será. Pues estilo. Y Gearbox y tal y cual. Y sí, y. Sí, va a ser eso. A ver. Ajá. Ashley Bach. Sí. Ahí está Letina, creo, ¿no? Entonces. Míralo. El semental del culo, sí. Sí. Vale. El Wonderland. Wonderland, sí. Pero Tina de pequeña otra vez. Vete tú a saber. Tina ya está mayor. El que. World Premiere, ¿no? Ah, vale, es que es el mismo. Ashley Bird. Ajá. Me imaginaba. Sí. Este tipo hace muchas gracias. Es como el DLC que sacaron, ¿no? Del Borderlands 2, es lo que Sí, están exacto, lo que diciendo. está, esto es lo que está Sí. diciendo ella, sí. Pero en versión standalone. Es que si sí, el DLC será una partida de rol, y yo entiendo que este juego va a ser dentro de ese mundo de rol. ¿Narradora? Sí.
la narradora. Es un spin-off, Alan. Sí, un spin-off. Es un spin-off. Como en su momento sacaron... El 3 no le fue demasiado bien. No. En cuanto a ventas. No que fuera un desastre absoluto, pero creo que no fue el ultra bombazo esperado. Ha hecho ilusión ver a Slibur. Está cambiadilla, pero... ¡World Premiere! ¡Venga, chupito! ¡World Premiere! ¡Venga, venga! ¿Esto qué es? El... ¡Ah, sí! ¿Coño, el Metal Slug? ¿El Metal Slug de móviles? No, este es de... Un Metal Slug a lo... A lo... A ¿estratégico? Con Eri me hice yo los Metal Slug. Los que pude, hay algunos que no. Lo malo de los Metal Slug es que cuando te sale de los numéricos normales, no son muy allá, ¿vale? O sea, sí, este es un un juego estratégico que, bueno, no tiene por qué ser. Míralo. Este también mola mucho. Sí. Y Fatatarma. Ahí está. Diego, es que este género tiene su público. Y su público, al que le gusta, ¡buaf! Encantado de la vida. Porque eso es lo que dice Caligula Man. Un Metal Slug Advanced Wars, pues... Aunque es más Tactics que de Advanced Wars, más bien. Sí. A mí lo que me da una pena es que el siguiente, el otro tipo, sea en móviles. Y eso es lo que me mata, porque ya sabemos cómo suelen ser los juegos de móviles. ¡Uf! ¡Mojo, no! Espera, Seri hace... Se le escucha de fondo. Yo no lo he escuchado. ¡Mira, Kojima! ¡El Kojima! ¡Kojima! ¡Kojima! Estamos aquí en Japón y hablamos en japonés. Silent to Hiru. Ahí estamos. Estoy aquí con mis Kojimadas. Y con este pelazo, con 50 y tantos años, ¿eh? Sin cana, como diría el Kozuke. Y acertaba el hijo puta, con el Metal Gear 2 acertó. Sí. Que eso de Death Stranding se ha hecho realidad muy rápido. Entertainment. Pues tiene razón.
Sí. Los grandes incidentes cambian mucho a los creadores. Danos una Kojima, da Kojima, por favor. Danos algo. Yo conozco uno que tiene toda la gana del mundo que diga algo. Pa' comer. Oh, no puede decir nada. Esto no me gusta. No está diciendo nada. Esto está llenando espacio. Algo tendría que decir, digo yo. Espero. Es que es lo que me está dando la impresión. A ver, que me encanta ver a Kojima y me interesa mucho lo que habla, pero... Te pone Kojima. Te pone Ibrutote. Bueno, a tanto no me llega, pero vamos. Está explicando muy bien detalladamente por qué no tiene nada que contarnos y eso no es lo que uno espera oír. Intenté. Ah, vale. Esto es un hola. Una cosita más. Espera. ¡Oh, toma! Ahí. Ta, PlayStation Studio. Ojo. Death Stranding 2. O Death Stranding... Si es de standing parche para PS5, por favor, yo lo agradecería. Puede ser. No, si no te lo venden otra vez, vamos, si no, me da una puta gracia. Y si no, por favor, no spoiler. A ver, tú cierras los ojos profundos. Pero esto es. Esta música es muy Metal Gear, ¿eh? De standing Metal Gear. ¿Esto qué? Metal Stranding. Aquí un mashup muy raro y unas vibraciones raras. Como se les haga una exclamación en la cabeza a ese, yo me asunto. Porque la música es Metal Gear. Y el escenario es Shadow Moses. Sí. ¡Nick! ¡Estás muy cambiado! La caja. A ver. Yo lo peor es que escucho a Seri pegar berridos. A lo mejor es que es frágil. Una raja frágil. No, mandarina. Son mandarinas. Por la forma. Hala. Qué trolada. Esto es una colimada, tío. Sí. ¿Qué le gusta? Ay, que le gusta meter coñimadas a este hombre. Y para dentro de la caja. ¡Yuhu! Coño. Vale, pero así vale. Se te ve. Yo no digo nada. Así se te ve. Le están dando muchas vueltas a esto, ¿eh? Sí, la caja... Está dando mucho juego. Hala, otra vez. Raji, espere. Manéjelo con amor. ¿De Astranding? Sí. Director Q. Otra vez pasa por caja. Venga, dame más dinero por lo mismo. Ay. A ver si venden una adaptación o algo al menos, porque vaya. World Premiere. De verdad es un poco bajón, ¿eh? Sí, o sea... A ver, me gustó Death Stranding, yo soy de los que le gustó, pero no quiero pasármelo de nuevo
Por mucho que sea director. A ver, yo no me lo he pasado, pero lo que no me quiero es gastar 80 euros para poder. No, o sea, me voy a gastar. Exactamente, porque esto es. ¡Ey! Ya está a 20 pavos, pero no te preocupes, te lo vendemos a 80. Diego Blum haciendo de Diego Blum. Sí. Dios. A ver. Muy bien. A mí no me señale. ¿Buscas pelea? Submerge you to new depths, maybe even challenge you to control chaos. Actually, it's going to certainly challenge you to control chaos. It's a world so-called evolved. Take a look at the, you guessed it, world premiere. Hasta ahí le está parodiando. A ver. Mira, un pajarito. Dinosaurio. Sí. Que esto es el lago de Jurassic Park, claro. Sí, hombre. Call of Duty con dinosaurio. Bueno, claro. Tiene sentido que sea Jurassic Park, desde luego. El cálido dinosaurio moderno. Sí. Venga, venga. El A. Ya lo suelta el cabrón a propósito, ¿eh? This is a very different world. Mira, Evolution 2. El Evolution era el que escuché una vez que nos vinieron. Sí, 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 sí. O sea, este vídeo hay que tener cuidado. Tendría que tener cuidado, vamos a hablar harto para que no se escuche la música de fondo, ¿eh? Hablemos harto. Nota de John Williams. John Williams va a venir, nos van a reventar la cabeza. John Williams. World Premiere. Periódico enrollado. Yo la verdad es que el primero, a mí no me llamó. Hombre, un género para quién es. Espera, que si iba a cantar, yo. Mira, lo quito, lo muto, ¿vale? Lo muto porque. Sí. Porque va a cantar y esto salta copyright como. Como bueno. Lo de Kojima será difícil que lo supere en ninguna presentación. Lo que pasa es que Kojima lo que ha mostrado es lo mismo. ¿No? Es una Kojimada. Lo mismo, una Kojimada, un. A ver, no eso sé. Es como lo, el anuncio de lo que habrá, de lo que va a cambiar. De si merece la pena, de cuánto va a costar. A ver, como he hecho 13, me cago en la leche, está viéndole la competencia. ¿Esto qué es? Bueno, que decía. Que la diferencia es cuando te ponías un Metal Gear de los clásicos, no quitando el V. Pues el Metal Gear eran 8, 10, 12 horas, vamos a poner un término medio, ¿vale? Algo relativamente corto y rejugable. Pero Death Stranding no lo veo rejugable. No lo veo tan de coger y ponerse a rejugarlo. Y creo que sí. Conociendo el final y sabiendo todo eso, no. Para mí, yo si me perdonáis, no. El Death Stranding, Director Cut. Lo veo. El director Cut solo vale para decir: vas a pasar por caja otra vez.
Ya está. Ya te digo que en mi situación es distinta a la tuya porque no me lo he hecho, pero estamos en la misma. ¿Hasta qué punto me compensa mi IPO y además con los precios de Sony de ahora? Sí, porque ahora son 80 joder, pavos. No, 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 no lo sé. No te voy a mentir, no lo sé si alguno lo sabe. Lo que pasa es que no podemos poner la música porque seguro... Ya ¿quién era cantante? Ya nos hemos arriesgado bastante con las tres notas de John Williams. Ya eso... La muchacha que tiene más dibujitos que los tapones de la Fanta. Sí. Hostia, eso es viejo, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando venían los tapones de la Fanta ya por finales de los 80, muy principios de los 90, las pegatinas estas? La canción no está mal, la verdad. Qué pena me da el mundo en el que estamos, donde no puede uno poner canciones ni siquiera en cosas así. No, porque hay alguien que ya Twitch te lo chapan. En principio Twitch ha dicho que no... Que sí, claro, que te lo... Twitch ha pedido que, si es posible, que se quite la posibilidad de hacer clips. ¿Vale? O sea, Sable, se llama el juego Sable. Sable, venga, voy a desmutear. Watch the Tribeca Games Showcase. That is tomorrow, where Sable was named an official selection of the Legendary Festival. Now, today is just the start of Summer Game Fest. Day of the Devs with IM 8-Bit and Double Fine will immediately follow the live show today. And there are more events coming all weekend and all month, including the Xbox and Bethesda Games Showcase on Sunday. It's going to be a good one. Right now, though, we're thrilled to announce the upcoming Western release of a spectacular 3D massively multiplayer online role-playing game. Welcome to the world of Lost Ark from Smilegate RPG and Amazon Games. World premiere. The Lost Ark is now but a myth. El juego de Amazon, ¿no? El de Gulaman dice que según los insiders, Twitter había roto con Sony. Sí, Kojima había roto con Sony. Bueno. No creo que a Sony le convenga ahora mismo tener problemas con Kojima. Kojima ya ha demostrado que a veces se le va, pero a veces da petardazo. Entonces, sí. Venirte a malos con él no merece ahora mismo. Death Stranding da más publicidad que luego dio beneficio. Da también más que hablar que luego probablemente en lo económico. Pero bueno, eso también es bueno. No solo... La publicidad es publicidad. Te digo, a mí que no me he hecho el juego... En bueno, principio... esto tiene mucha música. Esto tiene mucha música de... Iba a decir la palabra que nos hubieran baneado directamente. Así que no le he dicho. No. Mucha música de él. Sí. Bueno, no me atrae lo más mínimo, lo lamento. Pero no me atrae nada. Es tan fácil como de permitir que se ponga y poner el nombre del autor en el vídeo y ya está, tío. Como se hace en otros lados. Es tan absurdo. Los Stark. Va. Bueno. Play los Stark, punto. Bien. War Premiere. Sometimes when you play a game, there's that one thing in your inventory which turned out to be far more useful than you first realized. That's kind of like Prime Gaming. If you're an Amazon Prime member, and most of you probably are, you get a ton of gaming goodies every month. ¿De verdad? Permitidme recordar que si soy usuario de Amazon Prime, tenéis una suscripción gratuita que podréis aprovechar con el canal de Z80. Eso que estaban hablando, pero bueno. ¿No? ¿No? Repasáis los juegos que regala Amazon, que regala Prime. ¿No estaba hablando de eso? ¿No estaban diciendo eso? Pues lo estoy diciendo yo. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? No. Prime Game. Forever. Nuevo contenido.
Vale, muchos perks. Bien. ¿Quieres perks? ¿Quieres perks? Cosa. Hostia, es verdad, está en Battlefield 4. Con Brigi Brigi. Bueno. Sí. Yo pre-game creo que no lo he usado nunca. O sea, yo lo juego, pero no. Sí. El Carlos Duty. Carlos Duty, ataca de nuevo. Ahí, ahí. Yes, we're super excited. We're super honored to be here. So thank you first and foremost to that. It's just such an amazing time for Call of Duty. We're experiencing such transformational growth and dynamism across the entire brand, you know, from premium title releases to everything we'll talk about today, with Warzone, with mobile, with esports. So it's just super incredible, all the work, and shout out to everybody in the Call of Duty family who makes it happen every day. Yeah, no, you've been, I mean, I know season three, it was like, you know, Rambo, Die Hard. Now, who knows what's in store for season four, but you guys, you know, continually update the game now with new stuff. Season four is coming next week. What can you, this is first info on it, so what can you tell the fans watching around the world? Yeah, we're stoked. It's jam-packed with new content across Cold War and Warzone. You know, you've got new weapons, we've got new maps, we've got badass new operators. I'm super excited about the hijacked gulag. We've got expanded zombies content for everybody who loves that part of, you know. Bueno, a ver, aquí no estamos aburriendo porque no somos de Call of Duty. Lo de aquí, en su momento hemos llegado a ser de Call of Duty, tanto Fui como yo, pero al día de hoy no lo somos. Por lo que todo esto de los seasons, de todo, la verdad es que nos repanfinfla a niveles supremos. Ya ves, yo me quedé en el 4. Ya ves. Está jugando el 4 hasta hace poco. Yo no he jugado ninguno. Yo he jugado algunas campañas. Lo que pasa es que ya hace años que. Creo que el último de la Segunda Guerra Mundial, que no acabé la campaña, fue el último que lo jugué tal cual. Es el 5. Es que personalmente no me dicen mucho. No es 5. Los juegos de guerra son muy espectaculares, pero eran muy pasillitos, ¿vale? Eran muy pasillitos. Hombre, sí. es que las campañas no más que para tú entrenarte, los tuyos. Sí, online. Claro. Pero ahí también estamos. Son cosas que diferimos, ¿vale? Es lo que hablábamos del Battlefield. Para mí Battlefield sin campaña pues no me trae, no lo busco, no lo necesito, no lo quiero. Pero sí, es cierto de que la campaña está hecha para que el jugador aprenda a manejar, a soltarse. Y luego ya cuando te metes, te das cuenta de que lo que eras un monstruo, eras un bestia, eras una... La polla con cebolla, ahora eres un mierda en el online. Es un piltrafa. Sí. Y nada... Voy a bajar un momento volumen a esta gente, ¿vale? Porque estamos hablando nosotros. Más que nada porque lo que están diciendo... Yo lo lamento. A lo mejor a vosotros sí os interesa, ¿vale? Pero a nosotros no vamos a comentar algo que no sabemos. Creo que es lo mejor que podemos hacer. No comentar de algo que no sabemos y esto es algo de ello. Que ya no solo no sabemos, sino que tampoco nos interesa. Me la han ofrecido, ayer me escribieron para darme el código de esta season y le dije directamente que muchas gracias, pero no voy a hacer nada con este tampoco tipo de contenido. Tampoco podemos abarcarlo todo, no somos tantos aquí. No somos tantos y esto está en otra línea, ¿vale? Está ya en la línea más cercana a eSport y a todas estas cosas y nosotros no tenemos nada que ver con eso. Por eso ahí están enseñando a jugadores, a todo esto. Y el mundillo de los videojuegos al día de hoy es tan puñeteramente amplio, tan... Abarca tanto... Cada pequeño escenario, cada pequeña... nada más que los tipos de juegos se están volviendo tan grandes. Entre los tipos, entre... no es lo mismo... Está el usuario que le gusta los videojuegos pero solo le gusta el tema retro. Esto le gusta el que solo le gusta el tema de los sports, que pasa del retro como de comer mierda. Luego está el que solo quiere aventuras más propias de cine. El que solo le gusta jugar a ciertos títulos online.
El mundo del videojuego es lo que tiene, que es tan grande que cada uno se acerca a lo que quiere, y ya no son los que se acercan a lo que quiere, sino que creo que nadie puede decir doy para todo, porque incluso, por ejemplo, está el que pasa de todo y el que quiere ser desarrolla, ¿no? El que quiere aprender y tiene está en el mundillo solo para aprender a hacer cosas. Sorpresa de algo. A ver, voy a ponerle voz. Ryan Reynolds. Hey, Ryan Reynolds. Thank you, Jeff. And hello Summer Game Fest. Now, I know what you're thinking, and no, I'm not here to announce I'm the star of Elden Ring. No, I'm telling you to talk about good old-fashioned movies. You remember those things? Of course you don't. Look, I have a new movie coming out August 13th called Free Guy. And in this la película que se retrasó, que se tendría que haber estrenado el año pasado. Until I break free and I realize that it kind of sucks to be a, you know, lonely background character on an endless walk cycle. So, now here's one of those world premieres. It's a first ever look at our cast on the big screen. This August, and honestly, it's been so long I can't even remember who's even in this movie. I didn't say that. I'll cut that out. Yeah, I'll do it right now. My name is Guy. I thought I had everything I needed. Uh-oh! Mondays, am I right, Joe? You said it, Guy. But then I met her. Put these on. Oh my God! What are these, trick glasses or something? Guy, there is no easy way to say this. Teenage Wastelands está sonando ahora. Sí, vamos a hablar y punto. Porque yo no voy a mutear más. Porque total, me aburro. Si no dan por culo, que no dan por culo, ya está. Hala. Pero... ¿cuándo se estrena al final? Pero es que realmente la idea está graciosa, pero hostia, no me... Escucha, Greg, tienes tú puesto el ratón en un sitio donde está pegando bote el cartelito. Sí, lo sé. Aquí hay personalidades, pero son personalidades más americanas, esto aquí. Sí, ha salido el ninja y todo esto. O sea... agosto. Muy bien. Pues muy bien. Ya está. Una película de un NPC, ¿no? Sí, de un NPC. Among Us. La estuvieron regalando hace poco, ¿eh? Sí, la. Jamonas. Nuevo rolo. Colores y skin. Para que te gastes el dinero. Cosméticos. Y nuevos muertes. El mapa quinto. Jamonas. Lots of fun ahead. Last year you may remember the very rare Jeff Keighley. Bueno, supongo que hay gente aún que lo juega, ¿vale? El Jamonas. Never fear, today the mask is back. Just head to Twitch, connect your account and watch 15 minutes or more of Kickoff Live to get your very own Jeff Keighley mask once again, and then it goes back into the vault. Ajá. Mira, yo quiero. ¿Cuántos llevamos? Eran 30 juegos. ¿Cuántos llevamos, en verdad? No lo he contado. Porque esto no cuenta como juego. Y lo del anterior cuenta como DLC. A que te pone un recopilatorio de 27 en 1. A ver. The new and unexpected game that they create, which allows us to offer an array of unique experiences for players. In my role as Sony, it's very exciting
to get to meet with these talented studios, which sometimes can be one person or a small group of friends, to help nurture their ideas and bring them to the PlayStation fans. One example is Shinji. Ajá. Este es el juego que esperaba Kosuke. Sí. Sí. Qué bonito. Sí. Es el GOTY de Kosuke. Y no puede decir que no, porque es de Sony, ¿eh? A ver, no podrán decir que se hayan copiado. ¿Este tiene Ray Tracing, Gref? Sí. I totally enjoyed the beautiful 2D action adventure Salt and Sanctuary a few years ago. The developer Ska Studios has been hard at work on a new title, which I'm proud to present to you, Salt and Sacrifice. ¿Perdón, Sacrifice? Me encanta lo que ha dicho Caligula Man. Bueno, vamos a ver este. Oh, bonito es. Animación que letal. Sí. ¡Cuánta violencia! I was given a second chance. Pa 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 pa. Hay veces que se hace bien y otras veces que no se hace tan bien. ¿Sabes? Es que tampoco sé qué tipo de juego es. Quiero decir, si es un roguelike, conmigo no cuente. Si es un Metroidvania, pues está interesante. Ahora mismo se lleva más lo primero que lo segundo. Lo sé. Pero vamos, sí. Estamos la misma. Con muchísimos filtros de juego. Sí, ahora la 2D y entre la 2D y la 2,5D y todo este tema está mejorando mucho. Salt and Sacrifice. Bueno. Mala pinta no tiene, pero es que no han dicho ni qué tipo de juego es, o sea. Annapurna, wow, será un juego súper divertido. Ah, no te será ironía. Ah, Annapurna. Parece el Goblin. Ah. Esa, vale, este sí se vio, este ya lo conocíamos. No es World Premiere. No, chupito. Me hace gracia porque el cabrón ya se ríe de sí mismo. Es decir, es que él ya sabe que lo del. Ah, ya lo ha convertido en su seña. Será una muletilla que él tiene y al final saco la ha usado como identidad y ya está. Lo cual pues me parece muy bien, la verdad. Yo creo que cuando un estudio quiere publicar con Annapurna, estos dicen, a ver, ¿cómo de raro es el juego? Bueno, en este caso es una mezcla de Shadow of the Colossus de poco AliExpress, pero... Pero yo creo que lo preguntan y dicen, oh, no es lo suficientemente indie como para que lo publiquemos nosotros. Llévale tu mierda a otro estudio. Ay, Dios. Es demasiado mainstream. Yo me lo imagino, lo de Annapurna me lo imagino. Me lo imagino, es que allí vas a entregar el juego y están todos con la tacita de té y el dedo tieso. ¡Eh, Javi! Me suena algo, ¿eh? ¿Javi? Y con las gafas cuadradas de pasta. Sí. Y una barba ahí con lacitos. Yo siempre he dicho que los indies tienen su función en esta historia. ¿Vale? A veces son muy raros.
A veces sí. No se acuerda uno de ellos, pero a veces también expanden el mercado. Sí. Y eso tampoco es mala cosa. Porque las compañías tienden a hacer lo contrario. Entonces el indie equilibra. No, pero... Minecraft nació como una cosa rara indie. Y ahora Minecraft es mainstream. Es decir, es el mayor ejemplo de todo esto. Este no, juego es Disney, ¿no? Sí. Esto es Esparta. Medieval Battlefield. Sí. Absolute. 64 para PS4 y Xbox One. 128 para Xbox Series y PlayStation 5. Que conste, ¿eh? En pantalla la ves, quieres decir, ¿no? Sí, usuario simultáneo. Sibari. Segundo, en la segunda parte es Sibari. Sí. Ya disponible. Sí, sí. Tampoco así, Kosuke, hay indies interesantes, Hay indies interesantes. Lo que pasa es que, por ejemplo, lo de Annapurna, particularmente a mí me suelen parecer muy aburridos. No todos los indies son el Gone Home, macho. Por suerte. A ver, Seri se está partiendo el culo. No la escucha por ahora. World Premiere. World Premiere. World Premiere. El Valorant. Valorant. Me ha gustado el trailer. Me ha parecido demasiado largo. Sí, yo creo que le sobra el título y el tiempo que ha gastado. Así te saco, digo yo, tengo 30 anuncios y un minuto para decírtelos todos. Me ha recordado el gag de Padre de Familia con dice, y ahora, guápeme. Tiempo, calor. A ver. Tarkov. A ver, hostia, este juego es... sí, no, joder, si lo tengo en la punta de... Joder, es lo que le van a hacer aquí, Nice. Del dedo del pie. Eso sí, los gráficos cada día mejoran un poquito más. Un buen detalle de la sombra. Escape from Tarkov, sí. Vale. Está muy bien, pero... Enésimo juego de tiros. Ratatatatata. ¿Qué opina usted de la vida? La vida es ratatatatatata. Otro juego de tiros. Y ya van 12.000 millones. Que la cámara debería vibrar un poco más cuando dispara. La kinestesia sigue fallándome mucho en algunos juegos de estos. Payun. O sea, el juego va de una ONG que está intentando ayudar a los... Sí. Y de granja, es un juego de granjas, en verdad. Sí. Vale, vale, vamos a ver. En verdad es Stardew Valley 2, pero que no se engañen las imágenes. Hay juegos que digo, vamos a ver, hay poca jugabilidad. Este es que es lo contrario. Hay mucho tiro, pero todavía no sé ni de qué va. Va de lo que va, o sea, realmente. Sí, pero es que es un competitivo o algo así, ¿no? Para escapar, tiene que escapar, viste ahí. Tienes que salir de ahí. Escape por. De Tarkov. No, pero es que este era un competitivo o algo así, ¿no? Era. World Premiere. Me parece que era un Battle Royale, ¿no? El Escape of Barco me parece que era un Battle Royale, algo así, ¿no? No, la verdad es que no me preguntes por qué. Well,
share the first trailer for their next 2-point simulation. Two points. Oh, este puede estar interesante. Two Points Hospital estaba muy bien. Y esto es. A ver, pero esto es cada uno, ¿vale? No, no, sí, sí, o sea, te digo lo mismo. Me parece genial. Es un Battle Royale. Esto es un. Es un. Thing University, ¿no? Sí. Es básicamente la fórmula, la fórmula casi igual, pero el adaptada. Hospital, ¿no? Sí. Lo que me llega es hasta qué punto incluso es poco más que un reskin, ¿sabes? Porque las mecánicas puedes realizarlas de manera tan sumamente parecida si quieres. Que bueno. Oh, mira qué pizza más grande. No, a ver, yo pienso que si te gusta el juego. Sí. Estos son de. Siempre las disfrutas. Two Point Campus. Two Point Campus. World Premiere. Sí, el escape este creo que estaba en PC ya. Sí, está en PC. Yo había escuchado hablar de él, pero vamos, que es que no lo conozco realmente como para. Es un Battle Royale. Yo creo que he jugado. A ver qué va a decir Netflix. You can expect the first clip of the Cuphead show, which, spoiler alert, this show is going to be an absolute sensation. ¿Hay algo de Cuphead? ¿Dibujo animado de Cuphead? We'll sit down with the team behind Arcane, the League of Legends animated show coming later this year, and we might also have updates on The Witcher and the live-action Resident Evil series. Geeked Week is streaming live tomorrow at 9 a.m. Pacific, noon Eastern. Yo Cuphead en Netflix no lo veo, ¿eh? Hombre, ha salido hoy lo de He-Man y ya sale. Te va a tirones. Pa internet, YouTube. We aren't done with Netflix just yet though. Coming up next is Smite, a cross-play, cross-platform game that continues to do some pretty amazing IP crossovers. Last summer we announced the Avatar The Last Bender one. Well, as Smite enters its ninth year, it's time to go upside down. Muy bien. World Premiere. Pues muy bien. Yo es que. Yo lo siento, pero Stranger Things me da tanta pereza ya. No sé, yo solo he visto la primera temporada, me toca poner al día. No, no es mala serie, pero tampoco es buah. No hay que llevarse, es que pues como siempre. Los 80. ¡Arr! Básicamente. Pero porque la gente es demasiado. Pues muy bien. Esto cuenta como anuncio, ¿eh? Esto cuenta como uno de los 30. ¡Hala! Next up, we announce a lot of games on my shows, but I think this is the first time we are announcing an entirely new game label, new game publisher. Enjoy this first look at more than 12 games that make up its initial slate. A ver. Ah.
¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Qué significa todo esto? Y vamos a comenzar, creo haber entendido. Sí. Pero no... Cuando me empiezan a poner imágenes inconexas, me vuelvo muy loco, macho. Sí. Sí, están poniendo muchos cortes de muchos lados. Incluso de Payday. ¡Estoy calando! Vale. Ese es el... Mira, yo no sé ni lo que es nada, macho. Yo sé que aquí hay uno que le brilla la cabeza. Teatral Jazz Dying para este año. Está, a ver, ¿cómo se llama el juego del Babra? Porque ese... Ah, Kingdom Come. Sí, uno del Kingdom Come. Kingdom Come Deliverance. Kingdom Come. Gungre, Legión. Oh, wow. De Kingdom Come Deliverance. Fina Forum. El Café. Ajá. Game Bounty 2. Ah, vale, te han metido ahí desde tortero y ya con esto dicen ya están los 30. Hola. Me he quedado igual. Hasta ahí lo lleva. World Premiere. There you have it. Prime Matter, Payday 3-2. And there is actually one more game added to the mix. And for that, we have una conversación de aquí. I'm great, Jeff. Thank you for the intro there. I'm really excited to have this little last edition, which is that Saber and Prime are working together on a new game in the Painkiller franchise. All right, very cool on that. And there are more details on Prime Matter coming tomorrow with a stream at noon Pacific, 3 p.m. Eastern, and I will be stopping by. Next up is a brand new IP from a brand new studio, Stray Bombay. It's coming this fall to Xbox, PC, and Game Pass on day one. It's called the Game Pass Day One. Kosuke, que lo sepa. Game Pass. Stranded at the edge of explored space. You team up with your friends in an infinitely replayable fight against alien hordes to unlock perks, weapons, and new ways to play that you can share with your team. Here is the world premiere trailer. What premiere? Hola. Hello. Nessa. Liu. Ajá. Hombre, al menos es cooperativo. Es más probable que juegue esto que otros que hemos visto. Sí. Como un Left 4 Dead, ¿no? Raro. Sí, con o un Killing Flop. ¿Qué ambiente es más raro? Tiene como una estética medio infantil, pero a la vez. Es un Left 4 Dead. Con brilli brilli. Que han cogido el Prey y el Left 4 Dead. Han tenido ahí. Un hijo. Sexo. Y ha salido esto. Esas palabrotas que pasan cosas malas luego. Bruto, no falta. No podrás decir que el equipo no es diverso. Sí. Ana Cruzi. Pero mira, como son licencias nuevas, no me molesta. Tomorrow, tune into Summer Game Fest for a special deep dive presentation on New World, a new open world MMO from Amazon Games set on the supernatural. Es que Serix quiere el Silent Hill y todos sabemos que Silent Hill. Silent Hill. Silent Hill. Está muy chungo. Ojalá Konami eche cabeza, pero. Eche pachinko, digo, eche cabeza. Mira, un juego de cortar árboles, eso me gusta. El de Golden Mercado. Hombre. A ti si no salen osos no te gusta, Fun. Que yo creo, ese tiene juego potencial para que tenga osos, ¿eh? Sí. I will also be down at the studio to chat with Scott about the game and the team's efforts over the past year in the midst of COVID. It is exciting for me to finally be able to get out there and visit game studios again. I miss Muy bien.
Hombre de Dios. Pero aquí el único que quizás jugaría eso es Fuin. O de cortar árboles, bien. Yo creo que todavía no me ha interesado nada de lo que he visto. No. Me estoy haciendo muy viejo, ¿eh? A ver, yo lo voy a decir con sinceridad, ¿vale? Yo decía, con lo que salga hoy, hago un resumen y mañana saco vídeo en Realismo Gamer. Os lo digo ya, no voy a sacar un vídeo porque aún ahora mismo lo único que podría hablar es del Death Stranding y no hablaría para bien. Ay, Dios mío. Mira, Wrecking Ball. Ay. Por favor, voy a quitar. Voy a de fútbol, ¿no? Sí, este tiene pinta. Voy a quitar el volumen porque están cantando y aparte están. Fan de Furio. El Rocket League, míralo. Ay, Dios mío, de mi vida. Bueno. Ajá. El Rocket League ya. Le vampiro la mascarada, ¿qué pasa con él? Bueno, pues estaba chungo. Estaba chungo porque lo han ido retrasando varias veces. E incluso el estudio de desarrollo. Creo que uno de los guionistas se fue. El único que salió en condiciones fue el primero. Sí, sí. Luego han salido muchos títulos menores. Que lo mismo que han salido se ha olvidado la gente de ellos. Y los, entre comillas, grandes. Pues eso, como dices tú. Malamente. ¿Gangrel? No. Sí, pues. Me. ¿Esto es de la Wayward? Pues esto es el enésimo juego por equipo. Vale, que no. Qué bueno. No. Tío, quiero un hack and slash. Quiero algo. World of Darkness. Sí, es de la. Es de World of Darkness. Sí. Yo quiero algo más campaña clásica, más juego clásico, menos para todo el mundo. Algo de yo jugar yo solo y no tener que decirle nada a nadie. Eso es lo que quiero y no lo estoy viendo aquí. Eso es la conferencia de Sony. No hay conferencia de Sony este año. Ya, eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Me pillan, ¿no? Yo lo que sé es que no paran de dar dinero a la gente esta en el chat de YouTube, tío. Esta gente que están ya forrados hasta arriba. ¿Por qué estáis dando puto dinero a esta gente? Dándolo a nosotros, que nos queremos más. Exacto. Bueno, esto ya también se había visto. Lo del juego este de Bandai Namco de Dark Pictures. No me pasa el segundo aún. Me lo tengo que pasar algún día con Seri. A ver si quiere. Vamos, pero este, bueno, este se agradece jugarlo. Lo que pasa es que es un juego de 4 horas. ¿Vale? Te lo pasa. Pero este que es como la Until Dawn. Sí. Todo lo de esta saga. Todo esto son juegos que están hechos para quedar con colegas y pasárselo. En vez de una película, pasárselo. Porque tiene un cooperativo muy simpático. Cada uno se maneja un jugador, como aquel que dice, o sea, hay que pasarse los mandos. Y uno, con sus decisiones, puede fastidiar al otro si lo ve conveniente. Pero entre todos,
creáis una historia. Está muy simpático, Seth, te lo digo tal cual. A mí no me llaman, tío. Ninguno de los que he jugado de este tipo me termina a mí de llamar, lo siento. Bueno, ¿qué quiere que haga? Es un pelijuego, no, sí, son pelijuegos. No digo que sean malos, simplemente digo que... No, a ver, de juego... Pues aquí no tienen mecánicas realmente jugables, ¿eh? Esto es muy... Esto es el nuevo concepto de la película interactiva. También os digo que son juegos para comprarlo cuando están baratos, ¿vale? Porque eso, 4 horas, tío, 4 horas. Que sí es rejugable porque, pero por muy rejugable vas a repetir muchos puntos, muchas partes y no sé. Hombre, por fin algo que me interesa. A ver. Ah, ya está el set de Spoiler Monde. Pues yo no he tocado nada, o sea, y estábamos a la par. De hecho, antes me había spoileado a mí, o sea que... ¡El Tails! Este sí me interesa a mí. A ver, yo solo pido un Yakuza, un Kiwami nuevo. Bueno, yo creo que es pronto para pedir un Yakuza 8, aún muy pronto. Pero un Kiwami. Y además tenemos un Judgment, o sea que... Sí, claro. No, Yakuza si sale ahora ya tiene que ser JRPG. Si es Chichiban, tiene que ser JRPG. Yo no los quiero. Yo digo que los otros se quedan dando. Yo ya te digo que no quiero un juego con Ichiban que no sea JRPG. No los quiero. Me lo he pasado y lo digo el por. No digo el por qué, pero tengo mi sentido para eso. Y mira que. De la misma manera que no quiero que a Jasmine me lo toque. Es más oscuro lo que suelen ser los Tails. Sí. Pero bueno. Septiembre. Gref, análisis para PC, guiño guiño. ¿Te parece Climax 9? No hablo de Nikes, que me recuerda al Balan in Wonderworld y me entran ganas de potar. A mí no me dio ganas de potar, pero tampoco me gustó especialmente, la verdad. Al principio. O principito. World Premiere. From a small Swedish studio named Wishfully. Planet of Lana tells the story of a young girl and her loyal friend who embark on a mission through a colorful world that's designed to feel like a gouache watercolor painting come to life. Here's your first look at the Planet of Lana, coming to Xbox and PC in 2022. World premiere. World premiere. A ver. Mira un bicho. Hola, bicho. Oh, y un bichoide, sí. Con cólera. Hola, buena. Hola, buena. Hola. Qué pacha. Es una aceituna negra con cola.
Ahora se come al niño. Una aceituna como ninguna. Oh, qué decepción. Yo creía que se iba a comer niño. No sé, pero ahí parece que viene Jumanji o algo. ¡Jumanji! Está lloviendo. Y reino buce, aleluya, y reino buce. No cantes, fui. No cantes. No. A ver. No. Váyase que llueva de verdad. A Hand Painted Adventure. 2D. 2,5D, vamos. Sí. De estos juegos, algunos me han gustado y otros no. Limbo, por ejemplo, que todo el mundo estaba, a mí no me terminó de gustar. Planet of Lana. Que una niña, por cierto. ¿Por qué una niña? Porque lo ha dicho antes y porque se llama Lana. Bueno, pero con el nombre de Lana puede ser. Puede ser un niño. Está asumiendo género. Te vamos a banear, te vamos a señalar con el dedo. Yo no, es el tío, el Geo. Muy mal, no, ya está, una ya. Una niña pequeña con un... Baneado, sí. Ahí. ¡World Premiere! Overwatch 2. No lo sacaremos este año. Probablemente el año que viene tampoco. Estamos un poco en la mierda. Es que se fue Kaplan. ¿Quién se acuerda de Blizzard hace 10 años y cómo está Blizzard hoy día? ¿Qué, lo que pasa cuando la solven? Pues estamos un poco en la mierda. Los de Activision nos dan por culo día sí y día también. DLC, quieren hacernos pagar por todo. ¡Ah! Javi, no te preocupes, estamos todos igual. Encima yo tengo unas ganas de ir al baño. Que como salga otro juego saliendo, cayendo una catarata, ya no puedo controlarme. ¡Liberad el río! Oh. Ah, mira, remaqueado nuevo de héroes. Pues es interesante porque Sombra, ¿qué bando va a coger? Chan, chan, chan. And there's a lot of new technology that go into our models. We have new hair shader tech, excuse me, in order to get the look that we're going for with his haircut. He also has a glowing cape and gloves that kind of give that medic or surgeon vibe to him. Mira que bien baila. Dispara no sé, pero baila. Sombra. Thank you. Yep, so next up is Sombra. This was a very challenging look for us to update. It's an asymmetrical design. There's so many layers of hair and clothing and technology in this. If you look closely, you can actually see circuitry and nodes embedded in her body. She's a world-class hacker, so it all makes sense. No, again, it's, you know, so great for fans to see these characters you know and love. The first game updated for Overwatch 2, and we can't wait to see more on the game. We appreciate you giving us a little sneak preview here, and I'm sure there'll be more later this year on Overwatch 2. You bet, thank you. Awesome, all right, thanks very much, Aaron. Pa' tu casa. Sí, sí, a tu casa. Pa' tu casa, venga, el siguiente. That's right, you didn't expect me to say that. But this game is a ton of fun, and it's coming to Game Pass on June 22nd. Take a look. Este sale dentro de 2 semanas. Sale en Game Pass día 1. ¿Vale? Y aún así, no me vais a escuchar decir ¡Wow! ¡Game Pass! ¡A lo mejor! Cuando hay pincho en el sol, la mejor idea es ponerse a la santita. Sí. ¡Ay! Es lo que pasa. ¡Game over here! Le pasa como American Magic, que no es bueno jugando su propio juego.
Es una de las diversiones de ver a ese tío. Muy bien. Ajá. Fresh meat. A ver, lo mismo está gracioso si juegas en co-op. Para jugar en co-op estas cosas están graciosas. Yo no le tengo una especial tibia a esto. Lo que pasa es que yo no estoy jugando mucho con gente estos días. Con la pandemia no hay gente que colabore. Toma ahí. Está. ¿Cuánto daño ha hecho Terminator? Sí. Solo que Terminator no hacía la peineta. No. Pero. World Premiere. Estaríamos. Paladín. De Paladín. ¿Quién se acuerda de Paladins? Nadie. Hay gente que lo juega, pero a mí no. Sí, supongo. Me acuerdo cuando era el Overwatch de los pobres, hasta que Overwatch se ha devaluado tanto que sale más barato el Overwatch que esto. Javi no tiene amigos con los que jugar. Oh. Pues haremos el grupo de los Game Passeros. ¿Son cosas mías o cada vez que se pone el Geoff S delante de una pelota parece que tiene pelo afro? Pero que lo de Kosuke de la Nintendo 3DS no me he perdido. No sé, Kosuke va a su bola. Va con el tema de que si la nueva Switch y que hemos hecho mal comprando la anterior y bla, 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 bla. Pero es que en eso yo ya expliqué varias veces que la diferencia es que yo con la Nintendo 3DS tenía una especial. Si yo iba a tener una normal me hubiera importado menos. De hecho la PlayStation 4 la cambié por una Pro. ¿Lo veis? Ahora parece que tiene pelo afro el tío. What? Barf. What? World Premiere. Nintendo Tree. Nintendo Tree. Monster Hunter Story. Nintendo Tree. Kosuke no puede jugar porque también tiene multiplayer el juego, ¿no? Este tenía, creo, ¿no? Y es que no. Yo con los Monster Hunter estoy perdísimo. Yo no sé, que no me interesa, la verdad. We can't let you interfere with our plans. That's the monster Red Sword. Es que son juegos demasiado ultra largos de contenido. Tiene. Es una burrada, ¿vale? O sea, que es un juego amortizable. Si te metes, esto dices tú, merece todos los euros que cuesta, pero métete. La cuestión es que te guste hasta ese nivel. Es como todo. Mira, es como los New Game Plus. Te tiene que gustar mucho un juego para un New Game Plus, macho. Porque te pasa un juego, pasártelo otra vez. Bueno, no me ha pasado de hecho de mucho tiempo, ¿no? Pero. Más amigo, más DLC, más dinero. Y si pasa como creo que pasaron con los otros Monster Hunter, los amigos no llegaron a. Bueno, con el de 3DS que sacaron, no llegaron los amigos a España. Ni creo ni a Occidente, solo se quedaron en Japón. Así que los coleccionistas de amigos. Estuvieron puteados. Pero bueno, total, era Nintendo. Y Nintendo le importa una mierda a todo. Básicamente. A ver. ¿No pondrá Sky? ¿A qué ha dicho? La musiquita. O algo así. Yo no sé qué es esto. Ah, musiquita. Vale. Sí, ha dicho algo de música. Muta, hijo. Muta. Voy a mutar. Me ha salido un cuarto brazo. ¿Y dónde estaba el tercero? ¡Ah! Nunca lo sabréis.
Eso tiene pinta de haber salido de Annapurna. Hay un juego ahí. Ay, Dios mío. ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! De moda. Con gafas y bigote. Y pelo lacio. Sí. Y camisa de cuadro. De ese pelo se tiene que sacar hasta mantequilla para tostar por las mañanas. No me voy a pillar ningún amigo. Se está quitando, Grefg. Yo ya lo tuve. Tuve lo que tuve que tener en su momento. Me quité y nunca más. Amigos son mierdolos. Ala. Ese hombre que le pasa en la cara. Era como la pantalla le estaba dando. Era todo raro. Solo de la hora chanante. Bueno. Che, monólogo Seth. Bueno, yo tampoco me cuento nada ahora mismo. ¿Eso que quiere un monólogo mío? Venga. Es el segundo que me piden hoy. Parece que la gente me echa de menos. Pues mira, la verdad es que me cuento poco. Sigo con el Xenoblade, que parece que voy a tirar una eternidad con él. A ver si lo termino de una vez. Y probablemente intenté hacerme cosas antes de coger nuevas. Es lo que me pasa con el Final Fantasy. Lo instalaré, pero es que... No sé, me parece que necesito empezar a quitar cosas antes de empezar nuevas cosas. Y también me estoy dando cuenta de que con la edad cada vez me interesan menos cosas nuevas. Yo cuando era joven cogía con muchas más ganas todas las novedades. Y ahora ya no. Yo es que lo que estoy viendo en este evento es para decir... No te estoy hablando de este evento. No, yo te estoy hablando de este evento ahora, ¿vale? Sí, vale. Lo que estoy viendo aquí... Y por lo que tú dices, yo sé por lo que también lo dices. Y bueno. Hay un poco también por un lado saturación, por otro lado hay cosas que no gustan. Y se mezcla todo. También los nuevos géneros, porque no todo lo que es nuevo que sale... No tiene por qué gustar, pese a que a la gente en general le guste. Y muchos de nuestros géneros favoritos incluso están medio perdidos o un tanto ausentes, ¿no? Esto le pasará, me pasará a mí, le pasará a Kosuke, le pasará a Darorochi. ¡Claro! Os pasará a todos. Habrá géneros que echáis de menos, géneros que, bueno, siguen sacando, pero no lo anuncian en eventos como estos. Se han convertido en... Un 70% indies, que muchas veces dices, veremos a ver si son indies o simplemente son títulos de corte económico, pero que aprovechan para darle un push de publicidad por aquí, ¿vale? Que también es otra. Sí. Y morralla, mucha morralla, porque... A ver, vamos a ponerle otra vez volumen a este hombre, a ver lo que me dice. Ajá. Dice Kosuke que si yo todavía soy joven, vamos a ver, pero cuando tienes 40 años son etapas. La vida ya no es como cuando tienes 15, ¿vale? No es una cuestión de que tengas más o menos energía, sino de que tu percepción de la vida, lo que te hace ilusión, vale, Sega. Vale, es que he escuchado el pum de Sega y tú sabes que yo me escucho eso. Y primero, yo no carburo. Yo lo primero que me viene a la cabeza es lo que me viene a la cabeza. Luego me acuerdo que tienen más licencias, que tienen más cosillas. Pero a mí el pum me hace pum, ¿eh? Ay. Total, que la cuestión está en eso, que cuando empiezas a tener a subir en la edad, empiezas a interesarte menos por las cosas, empiezas a querer más lo que tenías y no lo que va saliendo. Y empiezas a estar fuera de la onda. Por eso aquella frase siempre me ha gustado tanto de Abe Simpson en Los Simpsons, vamos, que decía, yo estaba en la onda y un día la onda se fue. Es que funciona así. Cuando te vienes a dar cuenta, las cosas que te gustan a los chavales de 15 años ya no son las tuyas. Y esos chavales a ti te llaman señor cuando te ven. Ya no eres uno de ellos. Y esa es la realidad. Yo no tengo ya 15 años. Ya ves, y se nota. Y se nota. Incluso cuando uno está en las movidas de los videojuegos y demás, ya la forma y los gustos y las cosas empiezan a estar desfasadas con respecto a los gustos de los demás. Ya ves, el otro día estábamos pasándonos el vídeo de Everybody de los
de los Little Big. Little Big ha sacado una edición de Everybody de los Backstreet Boys. A ver. Sí, lo sé, lo sé. A ver, la crisis de los 40 no, tiene, no es psicológica. O sea, es psicológica en el sentido. No hay nada químico en ello. Es la edad. Hay un momento donde te empiezas a replantear la vida. Y suele pasar sobre los 40. Vale, van a hablar del Ratchet and Clank. Buen juego. Buen juego. Vuelvo a repetir, buen juego, pero. Pero tampoco. A ver, en lo técnico es una putísima maravilla. Es un una sacada de miembro brutal. Pero bueno. Y además, yo no estaba hablando de la menopausia, Kosuke. Yo te estoy hablando de que cuando vas echando edad, tu mente va cambiando, tío. Es que es normal. No es algo de lo que me queje, es algo que considero normal. Y afecta a la hora de los gustos y afecta a la hora de estar en la movida de todo lo que va saliendo. Y es inevitable. Y si no te ha pasado, pues te pasarás, que tampoco se queda tienes tú. Kosuke es viejo también. Más viejo que un martillo en trompa. Pues sí. Y este tío tiene una caja atrás de puesta. Hola, soy Giancarlo Espósito y hago de Giancarlo Espósito haciendo de malo. Que viene a ser lo mismo que hace. Este es el. Bueno, en Breaking Bad. Vale. También lo teníamos en el Mandaloriano noniano. Ah, es verdad, él. Sí, vale. Y se encasilla mucho en hacer malo de malo e interesante. Es como Michael Ironside, que pocas veces hacía de bueno. Sí. He wants to empower you. Tiene tu edad, Gref, Kosuke, por lo visto. Sí, sí, lo sé. Pues ya llegará Kosuke a entender lo que te estoy diciendo. Kosuke ya lo tiene, ya lo sabes. Lo que pasa es que te estás atormentando. Ah, vale, pues será. También te digo, a los actores en general les gusta más hacer de malos que de buenos. Los buenos suelen ser aburridos. Los malos son los que realmente son interesantes y divertidos de interpretar. Cumulative effect of our doing what's right. Mm-hmm. An example of that is also to stand up and say no. Hombre, Far Cry, lo que siempre ha destacado, bueno, sobre todo a partir de la tercera entrega, es en ponerle un malo potente. Es más, normalmente lo interesante en el juego suele ser el enemigo a batir, ¿no? Sí. Pero es como Borderlands 2. Ya que el guapo, no, eso no se ha superado, ni siquiera Borderlands 3 ha podido con él. Es más bestia que Borderlands 2, porque Borderlands 2 al menos tiene los protagonistas que son diferenciables. Tú te preguntas por el prota de Far Cry 3 y dices, pues no me acuerdo cómo era, ¿no? Sí, era el hermano de uno, qué tal, que, pero ¿te acuerdas del malo? Sí, del malo de Far Cry 3 te acuerdas. Enérico, sí. Del Far Cry 4, pues también te acuerdas. Del Le han hecho su seña de identidad, tener un malo que sea memorable de alguna manera. Exacto. Es que el único malo que no ha sido memorable en el último Far Cry fue del último Stand Alone, que cogieron a las dos gemelas, que fue un mojón. Borderlands 3 tampoco. Han intentado sacar una pareja de malos, pero a mi gusto no. De hecho, Borderlands 3 a nivel de trama en general no me ha gustado. Pero es que Anakin Skywalker no es una interpretación de malo per se, ¿eh? Anton could be the most violent man on earth.
But given his situation, he may not be rise to that occasion. Realmente Anakin Skywalker, la parte en la que vemos al puto amo negro ya no lo hace el tío este. O sea que es un bueno caído en desgracia más que otra cosa. No, el Hayden Christensen no hace un malo, no disfruta un buen malo en la película. Let the games begin. Awesome. All right. Thank you so much, Giancarlo. You haven't picked up on it yet. Prime. No se nota que sponsorizan estos, ¿eh? Benefits for Amazon Prime members, like an exclusive Valkyrie skin in Apex Legends, $200,000 in GTA cash every week you play GTA Online, and in Fall Guys you get a special Burning Circuits costume for your bean through June 21st. Now, speaking of Fall Guys, the time has come to reveal a lo, de, lo del semental de mierda, quien se haya hecho hablando antes de Borderland, el que se haya hecho Borderland no entenderá lo del semental de mierda fue... Semental del culo, ¿no? Eso, semental del culo, era semental del culo. De verdad, van a poner el Fall Guys también. Bueno, la cosa es, ¿cuánta gente juega el Fall Guys en verdad a día de hoy? Yo no lo he jugado nunca. No era... No era mal juego, pero tampoco. Yo ya sabía que soy exquisito para. Cuando jugaba tres tardes. No han metido contenido suficiente. Ah, mira, el Genshin. Este. No lo he jugado, ni me voy a meter en él. Están regalando los de Épico y algo. Sí, están regalando algún DLC, algún contenido de esto. Ha sido un pelotazo, ¿no? Sí, el problema es que tiene mecánicas tipo móvil. Claro, porque creo que aquí... no es muy agresivo, pero es lo que es. So today we've announced games, a publisher, Prime Matter, so why not announce a developer too? And joining me now are Dave Anthony and Jason Blundell from the newly formed Deviation Games. We know you guys well from all your amazing work over the years at Treyarch and Call of Duty. Me encantan los correctores. ¡Qué mayores soja! From your new studio, guys. Well, thanks, Jeff. And look, Jason and I, we've been mates for donkeys. A veces pones cosas. Tú quieres poner una cosa y te pone cosas rarísimas. We've been working together for decades. And we've worked on some huge franchises. You know the games. You know they've done well. And but we thought, you know, bueno, when you're working on those franchises. Obviamente lo hay mayores. En Retro Entre Amigos tenemos gente mayor, más mayor que yo, vamos, desde luego. Ahí son vejestores todos. Sí. Lo digo desde el cariño, ¿eh? No, o sea, en Retro Entre Amigos tenemos gente en la treintena, gente en la cuarentena y gente en la cincuentena. O sea, gente en la cuarentena ahí. Sí. Desmayado totalmente. Con el COVID. En la cuarentena, pues tuvo cultura el pobre. Menos mal que no fue nada al final, no lo cogió. Coelho, Coelho. Hubo su miedo, pero al final todo quedó bien. A mí me querían poner en cuarentena. A ti te tenemos que poner en cuarentena. Big ideas from you guys as we would expect. Now, I know it's very early and there is nothing to show on the game today, but can you tell us a bit about what kind of game you're making? What can we expect? Vale, no tienen nada que mostrar, pero estamos aquí para hacer tiempo. Kojima dice la marca, dice, hola, estoy perdiendo tiempo, pero un momento. Passionate, creative, collaborative people, bring them together kind of under one roof, and that's what Deviation Games is. So, yeah, we don't have anything to show right now, but that collaboration, that imagination is going on, and we're going to have something that's going to I think leave an indelible mark in the industry when we come out. All right. Well, with you guys involved, as I said, we're excited about it. There is one more piece of the puzzle, though. That vamos a ver cosica. Today, for that, let's take a look at this. PlayStation, sí. Okay, big news. The stage has changed.
lieu of PlayStation, so you're partnering with PlayStation. What can you tell us about that partnership? That's right, Jeff. And the partnership with PlayStation, it's all about quality. Voy a dar una cabezada en cualquier momento, ¿vale? Así que si no respondo es porque me he quedado dormido. La próxima vez hago un evento de esto con la piscina, un hot tub. Al menos me voy refrescando mientras vemos esta mierda. It's really clear how they're managing to accomplish that. So we couldn't be more proud to expand PlayStation's portfolio, which we're going to do in a very, very significant way. I mean, let's just face it, right? Sony rocks, and they get our kind of brand of crazy, so we're very happy with this product. All right, so Deviation Games, PlayStation, brand new IP, a mega IP, it sounds like. A mí es que estas cosas se me quedan en noticias. Una compañía nueva, vale. Ya veremos qué anuncian cuando tengan algo. Ahora mismo en... Sony. Vale, a ver. La sinfonía de Sony. Grey, prepara el mute. ¡Ay! ¡El mute! O bájalo mucho, yo que sepa que lo pueda escuchar. No, no, pero es que si lo bajo mucho... Pues yo lo voy a ver, ¿qué quieres que te diga? Ah, bueno, tú sí. Pero vamos, música de Sun en Luiched, por ahora. A ver, voy a hacer más conferencias de tres. Mañana la de Koch. Si sé que es relativamente corta y se puede hacer, pues lo mismo sí. El domingo sí. Menos por la mañana, que me voy a ir a que me pongan la actualización 3G en el brazo. Es 5G, tío. Resto, es ya, 5G, no sabes, 5G. Ya no sabes ni lo que te vas a poner. No, es 5G, es verdad. Si levanto el brazo como la Estatua de la Libertad, pillo mejor cobertura, porque en mi casa tengo una cobertura de mierda, la verdad. Pues, y se te inventan cosas, tío. ¿Tú sabes lo bien que te viene eso para llevar dinero suelto en el brazo pegado? Claro, brazo pegado. Ahí. Vas ya con los eurillos, en vez de llevarlo en el bolsillo, lo vas con las monedillas en el brazo pegado. Y tú, como tienes bastante brazo, llevas ahí, tú puedes hacer eso de... Espérate un momento, que te voy a pagar en centimillos. 40 euros en centimillo. ¿Y lo puedes? Sí, a ver, cuando yo hablo de la edad, yo no estoy hablando tampoco de que yo esté para que me metan en un asilo ya, o sea, tampoco bueno, me siento tan viejo. Pero casi. Me refiero que la forma en la que uno percibe la ilusión de los videojuegos y de las cosas, yo cuando veo a los jóvenes, yo me acuerdo de cuando yo quedaba con mi amigo Irra y con mi amigo David, nos íbamos a lo que era el Corte Inglés o a los sitios de estos para ver las novedades, y para nosotros que yo era un mundo, yo, si hubiera vivido esto que estoy viviendo ahora con los 15, lo hubiera flipado mucho. O sea, es la verdad, es que cuando tienes esa edad tu mente está mucho más abierta al estímulo y yo lo llamo el efecto Gamepolis. Nosotros ahora mismo un Gamepolis nos decimos, ya veremos si vamos o no vamos o dejamos de ir. Pero a mí me hubiera pillado un Gamepolis con 15 años, como dices tú. Y yo hubiera estado el día antes sin dormir. ¿Vale? Ay, hubiera estado esperando los días. Mira, va for blue. Oye, voy a ponerlo. Voy a ponerlo. Un momento que ponga voz a este hombre. Yo, si vuelve el tío este hombre que pone esto, que hacía el concurso de música. No, eso lo solo hicieron el primer año, tío. Mira, lo más que teníamos nosotros en la época eran los torneillos que montaban en el Canadian. Muy bien. Que bueno. Había, pero eso, y acercarte a las tiendas de turno de videojuegos, Canadian o Game más tarde, y echar un vistazo a las novedades. Que había tele allí con expositores o al Corte Inglés. Yo los salones del manga y parecido los tengo muy... Ya para mí están muy pasados. Creo que la semana que viene hay algo aquí en Málaga. El primero que hicimos aquí en Málaga lo hicimos nosotros y yo gastaba ya 21 años cuando aquello, o sea que... World Premiere. Last year Steam and Xbox did incredible. Yo ya no tengo salones del manga. Y mira que hice uno, pero pues tampoco lo hice yo. A mí me lo endrigaron. Kosuke no le gusta esto. Está diciendo mucho Xbox.
One of the games I'm most excited about in the lineup is Tunic from my fellow Canadian Andrew Scholdice. Here he is to give you a little sneak preview of the brand new demo, which you can exclusively play on Xbox starting on Tuesday. Demo exclusiva, ¿no? Ajá. Hi, my name is Andrew Scholdice, and I'm working on Tunic, which is an isometric action adventure about a tiny fox in a big world, where you explore the wilderness, monsters, and find secrets. I first started working on it about 6 years ago, and it's been changing a lot over the years, but I'm really excited about where we've gotten into today. So in Tunic, you start the game, and you are a little fox that's washed up. ¡Que me duermo! Lust for adventure, and you wander off, and maybe you're gonna find a stick, and maybe if you venture a little bit, you're gonna find a sword. And it's really about that sense of discovery, about por fin y al cabo un acción RPG. People have played the game at shows before. Me ha recordado al brand new demo that was, Dios, me acuerdo ahora el nombre, que decían que era como el Zelda de Wind Waker, que salió en PC en sí. So excited about Tunic, and Sable also is going to be one of the games in that. Othenhorn, ahora me acordé. Title, so check that out next week on Xbox. Next up, stave off Ragnarok in this ancient Norse-inspired co-op action survival RPG that you can also fully play solo. Classic gameplay goes Viking in Norsefell's Tribes of Midgard, launching on PlayStation and PC July 27th. Here is the brand new trailer. A ver. The giants have come to Midgard, and you have been chosen by the gods to protect this realm. But your first task. Vale, este es el juego por el que probablemente haya estado dando por saco Meridian Game todo el día. Sí, eso sospechaba yo. Con las cosas que han puesto en runa. Sí, digo. Un tipo diablo, por lo que estoy viendo, ¿no? Grupal, ¿no? Más colorista, pero. Puedes jugar solo en grupo, creo, como diablo. Each victorious knight makes way for a new day to venture into new lands, build to greater heights, and face fiercer creatures. And with great risk comes great reward. Esto parece un diablo, vamos, un looter. Sí, sí. Pues está simpático. Sí, ¿no? Build deadly defenses and grow the strength of your tribe, because those giants are. Esa también es otra, ¿vale? Cuando juegas Diablo te hace ilusión. Cuando juegas Diablo 2 te hace ilusión. Cuando llevas Diablo 3, Diablo 4, Diablo 5 y Diablo 6 empieza a hacerte cada vez menos ilusión. Pero no porque sean peores. Yo no hablo ya de eso, sino que simplemente pues ya te suena. Ya lo has jugado de alguna forma. Y Diablo no lo ha pasado tanto porque eso es le han salido muy espaciado. Cuando vas así, por ejemplo, uf, que es una licencia que han quemado entera, ¿vale? El que viene os gusta, ya está haciendo spoiler. Who's ready for some evil dead? Ah, el juego de Vildea. Sabía yo que este ya se sabía que iba a salir hoy. ¿Cuál? El de Vildea. Ah, vale. Jeff, it's great to see you. Today we have some extended footage of the Evil Dead the game. Este juego es de lo de Guerra Mundial Z. A ver. Este no fue muy bueno, ¿no? No, no era malo, tampoco era bueno. Era me. Nah. A ver qué pasa con Bruce Campbell. Tengo que terminar, yo creo que voy a ver la serie solo, tío, porque. Sí, nos quedamos a poco y no terminé. ¿Terminará? No termina la serie como tal, está cancelada. Lo sé, por desgracia. Hombre, desde luego mejor pinta que los primeros juegos de Vildea tiene, ¿eh? Es que los primeros juegos de Vildea. Yo te digo, que visto que estaba tan bajo, que difícil no era, vamos. Not into the whole save the world thing,
we have another option. You can play as the vile Kandarian itself. But who would want to do that? He'd be a dick. With the power of possession in your arsenal, you'll scare those goody two-shoes to death. Literally, you can do that if you're a dick. Whether you choose the path of evil or righteousness, you'll be throwing down in places you've seen before. You'll collect pages of the Necronomicon, uncover Nobi's lost tapes, and track down other legendary... Tampoco me llama el género. Nah. When you've grabbed enough, you'll use a spell to send... Por mucho que me pueda gustar la licencia, más o menos... volvemos al jugar en grupo frente a jugar... Sí. Y Evil Dead además es una franquicia que funciona en narrativo. Jugablemente hablando tampoco es, sale un demonio, lo mato, sale otro demonio. Sí, no, sí. Tienes... El Seri está diciendo, otro DVD killer. Bueno. Sí, exacto. Sabemos, no, tiene razón, otro sabemos que no lo va a hacer. Exacto. Porque una de las grandes bazas de DVD es no tener una... Es tener una base ampliable. Cuando juegas con una licencia ya, lo ampliable se te va un poco la mierda. Sí, correcto. Este, el caballero este, sí. Bueno. Evil Ash. Pero es que eso es lo que te digo, que ese, era muy bueno en el ejército de Evil, o sea. Ese tío tendría que haber estado en el DVD. ¿Sabes? El Evil Ash. Sí. Lo que pasa es que como las licencias están compartidas, por eso no ha podido estar. A ver. From one of our industry's most acclaimed developers and a previous Game of the Year winner at the Game Awards. I want to personally thank this developer for believing in my vision of Summer Game Fest as a new way to bring all of us together for a cross-industry showcase and kick off the summer in the right way. So, without further ado, please sit back and enjoy this truly spectacular world premiere. A ver, el último bombazo. No. Y está ilusionadísimo, o sea que me callaré ahora. La 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 la. El que todo el mundo esperaba, el que todo el mundo esperaba. El Elden Ring. Coño, esta tía que está hablando es la del... Es la waifu del Demon... Del Demon Soul. Creo, la misma actriz. Black Maiden, creo que se llamaba el personaje. Que era la que te subía los niveles. Me gusta su voz. ¿Y es la misma? Foul tarnished. In search of the Elden Ring. Emboldened by the flame of ambition. Someone must extinguish thy flame. Este será otro que mola, pero no jugaré. Cojones, el caballo. I command thee.
No, no, no. ¡Ah! ¡Cabrona! ¿Qué pasa? La Tile que se lanza encima Maraña entero. Ah, vale. Pero ten cuidado con lo que suelta. ¿Por qué? Si es que, a ver, cuando te arañan de golpe. No. Vale, no te digo nada. Tú llamas este tiro. Hombre, simplemente le encanta las cabras, Goat. Vale, pues sale pato. Sí. No, para Chui no. Elden Ring is coming, as you saw, January 21st, 2022, to next gen, current gen. It's so incredible, and I want to thank so much Miyazaki-san and the team at From for sharing that in-game look at Elden Ring. I hope you guys are happy. Oh my god, I'm free! Out of prison, all right? And that's going to do it for Summer Game Fest Kickoff Live. Thank you so much to all the developers who took part, and for you and watching around the world, it means so much to me. Summer Game Fest continues all weekend with Netflix Geeked Week and Prime Matter tomorrow, Ubisoft Forward on Saturday, and Xbox and Bethesda on Sunday, Square Enix as well. Head to summergamefest.com for the full and complete schedule, and this is really just the kickoff to summer and a ton of other amazing events that I'm fully supportive of, and I'm very excited to see what they have in store for us as well. As for me, I'll see you again on August 25th for Gamescom Opening Night Live, and this December, I am so happy to say that the Game Awards will return as an in-person ceremony at the Microsoft Theater in Los Angeles. More details are coming later this summer. Thanks again for being part of Summer Game Fest. We will see you tomorrow for more, and stay tuned for the Day of the Devs with IM8Bit and Double Fine right now. Double Fine. Vale. Bueno, pues ya está. Hasta aquí ha llegado. Hasta aquí el pescado vendido. Sí, vamos a hacer rápido porque, bueno, llevamos 2 horas y pico larga. ¿Vale? Y vamos a comentar con brevedad. No voy a poner ya la webcam porque yo creo que. Yo estoy retrepado, estoy tirado en el sofá. Flojito, muy flojito. Claro, sí que no lo esperábamos. Lo digo de verdad, o sea. Yo pensaba hacer un vídeo para mañana, pero por ahora es que con lo que hemos visto, el resumen. En el yo resumen habría demasiada paja, ¿no? O sea, no habría mucho contenido para exponer. Porque, por ejemplo, cosas como el de Stranding Director Cut es un sacadinero innecesario porque. No creo que nadie le pusiera una pistola en la cabeza al tío. Para que no sacara. No, lo acabo de decir que no. Ah, vale. No te escucho. Nadie le ha puesto una pistola probablemente al tío, al Kojima en su momento. Para que no sacara directamente la Director Cut, ¿no? O sea, esto es una puñetera excusa para vender. Tampoco es la primera vez. No. No es la primera vez. No, claro, con los Metal Gear eran los sustances, subsistances y sus mierdas peloteras. ¿Vale? Eso sí, eso se sabe. Pero en este caso, lo que es. Vamos a reeditar el juego en PlayStation 5. Vamos a sacarlo de nuevo y vamos a. Pues te digo que yo. Es que verás, tampoco me han dado detalles. Cómo ha pasado muchas cosas. Me ponen unos trailers que o no sale jugabilidad, o sale mucha jugabilidad, pero no sale historia. O cuando sale, es todo tan rápido y digo, es que no sé ni qué juego es. O sea, uno que estábamos diciendo, parece que va a ser un roguelike, pero es que no lo sé. O sea, y ese claro. Es el problema con todo esto. Que llegas a un punto. Ha dicho Death Stranding en Director Q. ¿Qué tiene? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué pasa con ello? No hay nada, vale. Te han puesto una coña que han metido con el tema de Metal Gear. Sí, una collimada. Y tal, ¿no? Y dice aquí, Kosuke, yo tengo todos los Metal Gear. Yo también tengo todos los Metal Gear en sus versiones, ¿vale? Los tengo, pero en este caso me fastidia porque lo dije antes y si quieres te lo vuelvo a repetir porque no estaba. En Metal Gear, del 1 al 4... El 5, que no es 5, que es V. Siempre lo diré, que eso es un juego aparte. Los otros juegos tienen una durabilidad reducida.
e incluso son más aptos para el tema de rejugarlo. Te lo rejuegas, te lo pasas de nuevo y tal. Pero Death Stranding es un juego de echarle horas. Muchas horas. Demasiadas horas. Está ya alargado de por sí. Y es un juego que no invita, a la rejugabilidad. No. A mí no me venden un Death Stranding Director Cut. Yo a mí no se me apetece, por mucho que me gustara. Ojo, que a mí me gustó. Me gustó Death Stranding. Pero a mí no me vendes un Death Stranding Director Cut porque, la verdad, paso de jugarlo por ahora. A lo mejor dentro de un par de años vale el juego 10 pavos y me da por ahí. Pues a lo mejor, pero de verdad es que me da mucha pereza. Death Stranding es un juego que me gustó, pero me da mucha pereza rejugar. Yo me estoy viendo, por ejemplo, el Xenoblade, que dice, no, es que hay cosas para el New Game Plus. Y digo, otra vez hacerme las 418 misiones sin exagerar, aunque algunas se quedan bloqueadas sin supervisar las 418 misiones. Digo, es que... No, o sea, te voy a decir una cosa. Al final voy a hacer vídeo mañana, porque solo con hablar de lo que estoy diciendo, voy a hacer vídeo. Mañana hago un vídeo del resumen del Summer Game Fest. Voy a hacer un vídeo, pero lo voy a hacer sobre todo porque, aunque me gusta ser positivo, tú sabes que me gusta ser positivo con todas estas noticias, con el mundillo del videojuego. Me ha parecido un evento muy flojo, flojísimo. Un evento que quizás sea por una parte por la edad, sea por gusto, sea por lo que sea. No he visto nada que haya pegado el chillito. Y ya no solo eso, sino que a mí me parece, quitando más allá de que del que sea muy fan de Dark Souls y que tuviera ganas del ¿cómo se llama este? El tema es que yo no me habéis visto poner la cara de muñeca hinchable. Primero porque no me estáis enfocando en la cara. Pero aún así. Tampoco sale ningún Yakuza. No, ni ningún Yakuza ni nada que diga, wow, quiero jugarlo ya, ¿vale? No, a ver, ya te digo que si me ponen un Yakuza probablemente pudiera pegar al chillido ahí. Pero no, da igual, tío, da igual. Hay momentos que quiero algo que realmente me llame, algo que realmente diga, mira, tío, tengo ganas de jugarlo, tengo ganas de esperarlo, tengo ganas de probarlo. Y aquí lo más que me gustaría probar ha sido el TM Hospital de universidades, que es el Two Point Campus. Que lo jugaría, no me disgusta, porque yo siempre he sido muy de jugar ese género de juego, pero no mintamos, no ha habido. Yo el Jurassic Park Evolution 2 me la refanflinfla, porque el 1 me pareció flojete. Han habido indies a saco paco que yo lo lamento, pero muchas veces el problema de los indies es que entre unos que quieren ser el nuevo juego clásico aquí remozado, ¿no? O sea, hemos visto este de Annapurna, que era, hemos cogido Shadow of the Colossus y lo hemos remozado y lo hemos puesto, le hemos metido cualquier mierda nueva, ¿no? A ver, el mundo de los juegos indies, hay por un lado juegos que están... Que son muy buenos, que atraen mucho. Vale, sí, pero también está al otro lado de los juegos que son como el autor quiere volcar su experiencia vital, como el de la chica esta que iba en una barca. Como llamo yo, los que se vienen arriba. Sí, o sea, gente que quiere volcar sus experiencias tormentosas en forma de creatividad, que a veces lo haces, como puede ser Celeste, que vale, tiene una parte de todo esto, pero al mismo tiempo, como juego. Al margen del argumento de lo que se llama de lane, si es transexual o lo que sea, el juego como juego es muy bueno y da igual todo lo demás, pero... Y otros que son juegos que al final te pones a analizar y dices, vale, jugablemente ¿qué estoy haciendo? Voy a un lado, toco un cristalito que hace brilli-brilli y voy a otro lado. Pero es que el juego es muy bueno porque tiene un trasfondo de una niña que la violaron de pequeña y le pasó no sé qué. Vale, muy bien, pero jugablemente hablando no me estás contando nada, ¿vale? Eso es una faceta de indie. Pero después de otros juegos indie como el Celeste, hay otros juegos que dices, coño... Sí que hay un juego bien trabajado detrás. Algunos 2D, otros 3D. Pero es que es lo que te digo. Te encuentras cosas como el Celeste y por otro lado te encuentras cosas como Gone Home.
o el de Arester, que yo para mí son experiencias jugables, no juegos. Lo he dicho muchas veces, lo sigo diciendo. Y sobre lo que dice Kosuke de la crisis de los 40, no es crisis de los 40. La crisis de los 40 es otra cosa distinta. Es cuando te preguntas qué quieres hacer con tu vida. Yo no tengo crisis de los 40. Muchas veces no tienes por qué seguirle tanto el juego a Kosuke, ¿vale? Te ha pillado por banda y quieres sacarte por ahí. No, macho. Pues entonces que se lo haga mirar. O sea, ¿qué quieres que te diga? Yo le contesto como le contesto a todo el mundo porque considero que es lo que hay. Y lo que te voy a explicar es eso, que no funciona así. Ahora, que si no lo ve, lo verá. Porque todo el mundo lo acabamos viendo, pero es que además te digo, todo esto a su manera se hizo también. En la época, tú veías muchas películas que se ambientaban en los 70. Claro, pero cuando las veías, pues hace X años. Y después eran las que se ambientaban en los 60. Es normal. Vale, el Kingdom Come Deliverance, que salió, es la versión de Switch. Que es curioso porque pasa que hace un mes salió en una noticia de Nintendo, salió lo de Kingdom Come en Switch y tuvieron que borrarlo, ¿no? Rápido y corriendo, lo borraron. Y ahora se confirma de que era. ¡Era una cagada! ¿Despedido a alguien? Bueno, no creo, no va a dar para tanto. El Tales of, Tales of Arise. Para el inglés, yo creo que la mejor forma de que yo hable inglés es que me pegue una patada en la boca y con los dientes medio colgando empiece a intentar a decir. A ver, ¿qué más? Salt and Sacrifice, las secuelas del San Santuari. Cosmedia anuncia Prime Miter, un sello que publicará. Estos juegos, lo que pasa, todos los que han salido de ahí de retortero en ese corte, probablemente lo veremos mañana en el evento de coche. ¿Vale? Witcher 3 de Wild, que si vendió bien, yo creo que sí, ¿no? ¿Cuál? Que sí, el Witcher 3. Ya que... El de Switch. El de Switch. Yo tengo la creencia. La cuestión es que no suelta mucho dato Nintendo de eso, ¿no? La creencia de que ni chicha ni limonada. O sea, no vendería mal. Pero ahora creo que ya está un poquito más difícil de conseguir. Se ve que hicieron un stock. Hay que tener en cuenta que el tema de los stocks con Nintendo es diferente que con otras plataformas. Todo con Nintendo es diferente que en otras plataformas. Así que probablemente si el hecho de que ya no veamos tantas copias de The Witcher en tienda y durante mucho tiempo os puedo asegurar que tú ibas al Carrefour y veías una pila de The Witcher 3 allí, pues está por eso, porque no habrán hecho más copias, porque tampoco se estima de que vaya a tener mayor alcance. ¿Que el juego haya ganado dinero? Probablemente sí, o sea, a lo mejor la conversión necesita poco para ser rentable. Y más de uno se lo ha comprado teniendo ya las otras entregas. No ha salido tampoco el juego barato, ha salido el juego a un precio completo. Así que, ¿podremos decir que ha sido rentable? Yo estimo que sí, que ha sido un bombazo. Eso ya no. A ver, ¿habrá disfrutado de esto? No habrá destruido stock porque la máquina de Nintendo habrá hecho poco del tiempo. La máquina de Nintendo aún es una máquina activa, con vida, con stock, por lo que no destruye. Nintendo hace cuando ya se está muriendo la máquina. Nintendo hace eso cuando la máquina ya ha dado todo lo que tenía que dar, cuando ya ha explicado todo lo que y ha puesto todo lo que tenía que poner. Y punto. En este caso no es así. En este caso, aún si pueden vender más, si pueden soltar más. Y bueno, otra cosa. ¿The Witcher 3 estaba distribuido por Nintendo o estaba distribuido por Bandai Namco? Porque The Witcher 3, los normales se han estado distribuidos por Bandai Namco. Pero hay que tener en cuenta de que muchas veces para títulos relativamente gordos y cuya distribución principal o el único título o la única plataforma que sale en ese momento es la de Nintendo, coge Nintendo las riendas y lo sacan ellos. Supongo que de alguna manera sacarán más beneficios, le compensarán a las otras compañías, y hablo de cosas como cuando salió el Dragon Quest 11, la versión esta remaqueada,
Bueno, o de maqueada, o tú me entiendes. La S, la versión más mejorada, sí. Exacto. Ahí sí lo distribuyó Nintendo. Hay un proyecto indie, por cierto, un proyecto de comunidad, que están intentando meter los assets del Dragon Quest original en el Dragon Quest S. Están convirtiéndolo, pero claro, el problema de por qué no se metieron los assets antiguos, porque el antiguo estaba en un Unreal Engine, y eso es una cosa que el que está fuera no conoce o no comprende. Cuando tú haces algo para una versión de un motor, uh-huh. ¿vale? Llevarlo a la siguiente, pese a que uno pudiera pensar que es retrocompatible el motor, no lo es. O sea, nosotros estamos dando un curso de programación con Unity. El profesor se le ha caído la boca de decirnos los proyectos, o solo tenéis la versión que vamos a usar en clase, o si vais a iniciar proyectos, ni se os ocurra hacerlo en una versión más moderna, porque entonces yo no lo puedo ejecutar ni lo puedo mejorar, y si lo intento importar, muchas veces da problemas. Pese a lo que se pueda pensar de cara a la persona que está externa, transferir un juego de una versión de, por ejemplo, un Unreal Engine 3 a un Unreal Engine 4 no es pulsar el botón de importar y ya se ha arreglado todo. No, no, para nada. Da un por culo que no os podéis ni imaginar la que se lía cuando importas un juego. Con lo cual, con los assets, por lo visto, pasó algo del estilo, y por eso la versión que salió en PC y demás, pues tenía los assets de Nintendo. Aunque tenía soportada 4K y muchas cosas, pues no por nada, sino porque es que la versión de Nintendo sí lo convirtieron a la nueva versión de Unreal, y ahí empezaron los problemas. Pero parece que un grupillo pues se está poniendo, como se ponen los grupos de la comunidad, hacer trabajo de chino que ninguna empresa se le ocurre, pues lo están haciendo. El Dragon Quest creo que estaba, el original estaba en una versión de Unreal, creo que era el 3, no me acuerdo, y el nuevo está en el 4. El de Nintendo, además se nota porque la iluminación es mejor, paradójicamente. Y claro, cuando lo pones en la versión de Steam se nota, tú comparas el de Steam con el anterior y hay cambios, y son para mejor, pero claro, el problema es que los motores, o sea, los personajes también tienen texturas de menor calidad y demás. Pero ya os digo que se está poniendo la comunidad a intentar arreglar eso, y la verdad es que es bastante curioso. Van a tardar, porque eso es un proyecto macarrónico de estos bestias, pero bueno, ahí están, haciéndolo. Gente, nos vamos a despedir aquí. No sin antes decir dos cosas. Por un lado, el tema de las papeletas, recordarlo, que aún tenemos disponibilidad. Sí. Dame un segundo antes de despedirte, Gref. Sigue hablando. Vale. Eso por un lado. Un momento. Un segundo. Fuiste a hablar tú. Eso por un lado. Y segundo, mañana estaré yo en directo, ¿vale? Si es un rato lo de la conferencia de Koch, pues estaré. Si Fuin se acerca. Si Seth se puede acercar, que se acerque. No lo tengo estimado. Lo diré por Discord en el momento en que lo tenga totalmente. Salvo que me pille con... Creo que es relativamente tarde, ¿vale? O sea, no es... Vale. No es temprano. Un momentito. Y... Pues nada. Un segundito, no cortes. Vale, estamos callados todo el mundo. Eso está muy bien, sí. Estamos callados todo el mundo. Yo termino ya. Un segundito. Ahora verá. Gref, necesito que mires tu móvil. A ver, yo miro mi móvil de la manera más sensual posible. Lo cual es poco. Yo soy muy sensual cuando quiero, ¿eh? Vale, un segundito. Te ven llamar cable. O sea, te ha caído la cámara por detrás de la mesa. No, es que he quitado la cámara. No la has desactivado. Claro, no la he desactivado porque tendría que quitar esto y fastidiaría. Ya te debido de llegar. Vale. Vamos a ver. Vamos, el scroll es en plan un Dark Soul, ¿no? Sí.
tardar mucho, lo dejamos y ya está, pero vamos. ¡Oh! ¡20! Acabo son... de comprar 10 papeletas. ¡10 papeletas! ¡Yeah! En vivo y en riguroso directo. Pues ya sabes que el día 30 haremos el sorteo. Como comenté, quiero... Bueno, luego te pediré los números, ¿vale? Quiero incluso conseguir lo mejor que pueda conseguir. O sea, tengo palabrado varios títulos, pero no sé si está Javi, supongo ya no, porque se habrá aburrido, tiene los niños por ahí y demás. Pero si puedo conseguir cosas, incluso los que van participando, antes incluso de que termine el sorteo, le estoy haciendo regalitos. Y regalitos apañados, ¿eh? Regalitos apañados. Hola. Por lo que... No, no, porque a mí no me toca ni la... No, voy a intentar... Hace años, muchos años que no me toca nada. Voy a intentar de que compense de alguna manera para todos. Y al final todo esto se viene reflejado entre todos. No, por supuesto, por eso... ¿Vale? Eso ya es coño más que otra cosa. Yo que yo colaboré, te lo dije que lo haría. Uh-huh. Y nada, era el paso, digo, mira, en el directo. Pero claro, lo iba a hacer antes, pero como estaba empezando la conferencia, digo, no, bueno, ahora no pega cuando... Bueno, no. Hubiera, en un corte hubiera estado bien. Bueno, para los que quedan, ya sabéis, hay aún bastante número libre. Si lo estáis viendo offline, pues podéis contactar conmigo de alguna manera, sabéis, o en info@realismogamer, por ejemplo, y todas estas cositas. Llegamos aquí, lo dicho, mañana volvemos, mañana más. Y el sábado mejor esperemos. El sábado es el día que creo que no lo vamos a hacer, porque creo que el sábado era el de Ubisoft, que Ubisoft, yo lo lamento, me vais a comprender, pero todo lo que hemos vivido otros años con Ubisoft nos provoca rechazo a la hora de hacer algo, bueno, en ello. El año que le hice yo no llegó baneo, ¿no? Yo estuve mutando todos los audios. Que se muten ellos mismos. De todas formas, han dicho que no van a sacar ningún triple A. Va. O sea, está la cosa... ¿De PC cuando ven? Tengo que verlo. A ver, es que creía que te había pasado una imagen muy chula que venía con todo. Con todo lo miraré. Lo miraré y te lo buscaré, sí, y te lo pasaré, ¿vale? Estamos comentando. Claro. Lo dicho, no vamos a terminar aquí el directo, no lo vamos a alargar más. Muchas gracias por estar ahí. Y mañana más. ¡Hasta luego, gente! ¡Adiós!